gustaría cubrir más a nivel latinoamericano, más que la llegada misma del HTC One X a Chile. Básicamente este equipo y la nueva camada de equipos que se presentaron en Barcelona por parte de HTC se va a reflejar en varios países de Latinoamérica. ¿Cuál es el porvenir de la compañía en nuestra región? Bueno, para ser rápido, HTC está apostando al desembarco en la región. De hecho, ya hay un equipo local, por lo cual la idea es dar una continuidad a todo este tipo de dispositivos, principalmente a la línea One, que es lo que estamos presentando. Hoy en día, bueno, con el HTC One X, de que han podido ver acá en la conferencia de prensa. Y bueno, y principalmente seguir apostando en seguir brindando equipos de alta calidad y que los usuarios de Chile nos puedan elegir, al igual que el resto de la región de Latinoamérica Sur. Claro. Tenemos en claro que el One X, Chile es el primer país en recibirlo, en Sudamérica o en Latinoamérica. No, el primer país en Latinoamérica en recibirlo, en estar lanzando. De hecho, pueden ver de que los lanzamientos de One X, por ejemplo, en Estados Unidos, ha sido muy reciente también, por lo cual la idea es seguir trabajando en este lineamiento y bueno, y hacer los lanzamientos lo más coordinado posible con los del resto del mundo. ¿No puedes adelantar algunos otros países que podrían recibir One X? No todavía. Ya, pero en la región lo vamos a ver. Que el mercado chileno es el primer país donde se lanzó este dispositivo, y eso es muy bueno.